Gloucester, Massachusetts, 30 de octubre de 2001, 21 horas. Soy Fisk. Espero que hayas tenido buen viaje. Ya te oigo sermoneándome, pero he aceptado otro caso. Ya lo sé, te prometí que lo dejaría. Pero un hombre llamado Johnson me ha llamado para ir a Shadow Island a investigar a Obed Morton y las tablas Atkanis. ¿Te suena? Ahora entiendes por qué no puedo decir que no y tengo que irme enseguida. Salgo mañana. He dejado algunas notas en la mesa del despacho. Hasta pronto, Carby. ¡Ah! Casi me olvido. Si quieres hablar con Johnson, llámalo al 555-1495. Comisaría de Boston. Apellido Fisk. Nombre Charles. Fecha de nacimiento 17 de febrero de 1944. Supuesta fecha de defunción 24 de octubre de 2001. En algún lugar de Estados Unidos. 31 de octubre de 2001. 18:43. ¿Y? Estarán en Shadow Island dentro de una hora. Carby es peligroso, pero no teníamos elección. ¿Y la profesora? La profesora Lincedra, que está convencida de que Obed Morton es su... No fue difícil convencerla. Necesito esas tablas y su traducción. ¿Queda claro, Johnson? Sí, señor. ¿Papá? ¡Papá! Señorita Cedric. Aline, despierte. ¿Qué? Oh, lo siento, perdón. Tome, seguramente necesite esto. ¿Tiene la radio? Sí, la tengo. Aline, cuando lleguemos a la isla, por su seguridad, no se aleje de mí. ¿Mi seguridad? ¿Hay peligro? Me han contratado para verificar la traducción de las piedras Apkanis. Trabajaré con el profesor Morton. Mi mejor amigo ha muerto por culpa de esas tablas. Lo asesinaron en Shadow Island. Y juro que voy a encontrar a su asesino. Lo siento mucho. Escuche. Conozco la reputación del profesor Morton. Es un científico, un gran investigador. Bueno, para mí él solo es un sospechoso más. Estamos llegando. Shadow Island. ¿Qué ha sido eso? ¡Los controles no responden! ¡Póngase eso! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos! Oh, my God.
No. Detenerme, padre. No debes luchar contra tu destino. Pero no habrás muerto en vano. Tu cuerpo está a punto de experimentar un nuevo nacimiento. Las tinieblas mezcladas con tu sangre darán luz a un ser más fuerte. Serás más rápido. Serás un ser completo. Maravillosamente completo. Primera inyección. Adiós, padre. Segunda inyección. Bienvenido, nuevo hombre. Thank you.
Os esperaba, guerrero. Pues sabía que vendríais esta noche. Guerrero, no conocéis ni a vuestro padre ni a vuestra madre. Nacisteis el mismo día que mi hijo murió, cuando luchaba contra el mundo de las tinieblas. Soy Hecatonchires, el dios de la luz intensa. Y os he elegido a vos para liderar la lucha en vuestro mundo. Y ahora, muere. ¡No lo hagas, Alan! Si tuviese tiempo, te felicitaría por tu coraje, pero realmente tengo prisa. Y además es muy tarde, para ti y para los otros. Ahora nada puede detenerme. ¡Mira! ¡Mira lo que le has hecho a tu hermano! Obed, pero... ¡Sigue! ¡Corre! ¡Yo los entretendré! Pero... ¿y tú? Helicóptero en la costa oeste. ¡No pierdan tiempo! ¡Rápido! ¡Está a punto de amanecer! Pero, ¿y usted? Ya puedo hacer realidad mi destino gracias a usted. Se lo agradezco mucho. Váyase. ¡Subí! Seguro que lo tenías planeado. Señor Fitzburg,
Es usted geólogo especialista en lo que los científicos llaman tectónica. ¿Nos podría decir qué ha ocurrido? Shadow Island estaba situada justo en la cresta de una pequeña falla. Se ha expandido repentinamente unos 12 metros y ha provocado el hundimiento del ice. Señorita Wallace, ya puede enviar a Fishbone su pequeña recompensa. Space around my head is closed.